Reporte 100. Para platicar sobre este tema, hemos invitado esta mañana al investigador del Colegio de Sonora, Nicolás Pineda Pablos, quien en los últimos años le ha dado un seguimiento puntual al tema del agua en Sonora y particularmente al tema del agua en Hermosillo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Mucho gusto de saludarte y saludos al auditorio. Muchas gracias, Nicolás. Esto que presenta el ayuntamiento del acuaférico, ¿es lo mismo que el ramal norte? Prácticamente sí. Sí. Se le están dando algunas funciones nuevas, porque básicamente se piensa conectarlo con otro acueducto que viene de la presa El Molinito. Y bueno, se le está llamando acuaférico porque busca equilibrar el suministro de agua para la ciudad. Pero es prácticamente lo mismo, incluso es una obra que conviene concluirla porque ya está avanzada y se cuenta incluso con los tubos, creo que están en almacén, los tubos que se ocuparían ahí creo que quedaron almacenados. Entonces es una obra que conviene continuar y concluirla y que opere, ¿no? Sí, bajo el esquema que está planteando el ayuntamiento, Nicolás, es decir, a diferencia del ramal norte que se iba a pagar con recursos de la Comisión Nacional del Agua, con recursos del gobierno federal, esta obra se está planteando como una que la realice la iniciativa privada y que posteriormente el organismo operador del agua estaría pagando esa deuda mensualmente durante 10 años. Es decir, la obra es la misma, muy parecida al ramal norte, pero el planteamiento es distinto en cuanto a su financiamiento. Correcto, sí. Sí, ¿qué opinas tú de esta propuesta de financiar esta obra? ¿La ves viable? Mira, yo supongo que se estudiaron las alternativas de financiamiento. Supongo que debe de ser mejor que un financiamiento de Banobras al ayuntamiento o alguna otra instancia de gobierno. Y bueno, creo yo que a lo mejor es la alternativa posible. Yo señalaría otro tipo de problemas, que es lo que he estado enfatizando, y también quisiera hacer una propuesta, ¿no? Sí. El problema que yo veo es que incluso esta administración municipal ha estado golpeando muy duro las finanzas del organismo. Sí. Y se la ha estado manejando de manera política. Entonces, para endeudar al organismo, para comprometerlo con una obra de este tipo, que los hermosillenses, junto con el organismo, tenemos que pagarle en 10 años, el organismo se requiere fortalecer financieramente, y no nomás financieramente, institucionalmente. Yo tengo 3 o 4 elementos, cómo se ha estado debilitando las finanzas y la capacidad institucional del organismo. Ha habido un cambio de personal directivo muy amplio. Sí. La mayoría de del personal administrativo, financiero, de recursos humanos, de recaudación, ha sido removido. Segundo, este año no se hizo incremento o el ajuste a la tarifa conforme a la inflación. Tercero, en marzo se habló de no cobrar el mes de marzo a 135,000 hermosillenses. Y últimamente, en mayo, se dice que ya no se va a sancionar a los que no pagan. Entonces, en esas condiciones, estás tú golpeando al organismo y ahora viene este golpe más duro, que es achacarle una deuda. Sí. Yo creo que primero hay que corregir hay que fortalecer al organismo, hay que darle capacidad institucional. Si fuera una empresa, con esto la están matando, ¿no? La propuesta que yo diría es que esta obra se debe de apoyar. Yo convocaría a la sociedad hermosillense, a los mismos diputados, no sé si al ayuntamiento y la junta de gobierno,
que hay que se puede apoyar esta obra condicionado o sujeto o junto con un programa de fortalecimiento y desarrollo institucional del organismo. Sí. A mi manera de ver, ese fortalecimiento institucional incluye que los directores no se nombren políticamente. Para eso se requiere que no los nombre la alcaldesa o alcalde, que no sean por trienios electorales, que se nombren por convocatoria y en base a méritos técnicos, ¿no? Y lo mismo con el personal directivo, que haya carrera técnica dentro del organismo, que se desarrolle la capacidad institucional. Y con eso se va a poder hacer planeación a largo plazo. Sí. Actualmente no hay planeación en el organismo. Sí. El horizonte siempre es a máximo 3 años. Es decir, entonces, la administración del organismo operador en esta... Con respecto a esta obra. Sí, es decir, la administración del organismo operador en esta administración no ha sido distinta a otras administraciones. Bajo criterios políticos se han hecho los nombramientos de los funcionarios y no bajo criterios técnicos. Yo creo que ha sido peor. Peor. Siempre ha habido algo de esto, pero se guardaban un poquito las formas. Se traía gente del sector, se traía gente técnica, se traía gente que ya conocía un poco, o si quieres tú, se le daba el visto bueno, ¿no? Creo que ahora se han perdido hasta las formas, ¿no? Sí. Y además ha habido estos golpes financieros para el organismo. Siempre se le ha usado de cochinito, de meterle facturas, de meterle mucho personal, de hacerle pagar cosas del ayuntamiento, ¿no? De no pagarle el agua al gobierno, ¿no? Entonces, creo yo que ahora es la oportunidad de exigirle un cambio en el marco legal institucional al organismo. Para que pueda pagar esta deuda, se requiere que el organismo sea manejado técnicamente, que entren personas que entren con un diagnóstico inicial y digan, tú vas a trabajar 5 años, 4 años, y te vamos a evaluar, y tienes que alcanzar estas metas. Eso no existe actualmente. Sí. Entonces yo creo que debe de aprobarse la obra, pero debe de hacerse junto con un programa o plan de desarrollo institucional que despolitice el organismo, que lo saque de las decisiones político-electorales partidistas. Sí. Ahora, doctor Nicolás Pineda Pablos, en Cajeme ha revivido el tema del acueducto Independencia. El Movimiento Ciudadano por el Agua ha dicho que no se va a quedar de manos, de brazos cruzados ante este anuncio de esta obra porque consideran ilegal la extensión del acueducto Independencia. Lo llaman como una extensión del acueducto, esta obra del acuaférico. Aseveran que hay suspensiones que no se respetaron de 2010 por parte de jueces y que todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha dado el último fallo. ¿Les asiste o no la razón a quienes se oponen a la operación del acueducto en Cajeme? Mira, ese es un asunto pues que lleva mucho tiempo. Ellos tienen sus razones. Yo creo que si hubiera voluntad se puede encontrar un juego de ganar-ganar entre Hermosillo y Obregón. No estoy de acuerdo, yo soy de Obregón, no estoy de acuerdo que Obregón se vea como el perdedor. Creo yo que puede ganar con esta transferencia de agua del río Yaqui a Hermosillo. Lo que sí te digo, Hermosillo, si le quitas ahorita el acueducto, sería una catástrofe urbana para Hermosillo. Hermosillo sí. Depende ya mucho del acueducto Independencia. Y Ciudad Obregón tiene mucho margen de agua en el tipo de riego, en los tipos de cultivos. Incluso se ha manejado muy políticamente esto. Creo yo que pues está en las manos de la Suprema Corte de Justicia o de los jueces correspondientes. Y yo creo que esto pues debe de resolverse de alguna, por lo menos a nivel judicial, debe de resolverse a corto plazo. Y yo creo que el Obregón debe de verse como una oportunidad para mejorar su economía, su agricultura, y bueno, para
que no se vea como un juego de perdedores y ganadores, ¿no? Muy bien, Nicolás Pineda, te agradezco mucho que nos hayas compartido tus puntos de vista sobre esta obra que hoy precisamente entra al Congreso del Estado. Muchas gracias. Encantado, gusto saludarte. Buen día a todos. Hasta pronto, Nicolás Pineda Pablos, investigador del Colegio de Sonora. Reporte 100. 100.